En Santa Fe, todos los días trabajamos para tener una policía más moderna y mejor preparada para actuar. Ya sumamos los nuevos patrulleros inteligentes, más motos, mejor equipamiento y pusimos en funcionamiento El Ojo, nuestra central de análisis criminal. ¿Cuál es su emergencia? Ahora queremos sumar mujeres y hombres de entre 18 y 28 años con ganas de formarse para seguir transformando nuestra policía. Para inscribirte, ingresa en santafe.gob.ar/seguridad. La seguridad de todos, la hacemos entre todos. Gobierno de la Provincia de Santa Fe. En este programa te vamos a hablar de los presidentes comunales que pasaron por la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Comenzando por Enrique Lubati, quien fue el primer presidente comunal, hasta el último que fue Sebastián Andreu. Y entonces, en 1891, el gobernador de la provincia nombra una comisión de fomento, nombra José Gálvez, y nombra tres personas caracterizadas de la ciudad, que eran Ramón Barros, Enrique Lubati y Mauricio Filippini. La primera comisión de fomento, obviamente, es la primera y es muy importante también porque está conformada con personajes que ya habían tenido algún ascenso social también dentro de esta comunidad. Barros y Mauricio Filippini, ¿sí? Verdaderamente eran vecinos reconocidos dentro de la comunidad, principalmente Filippini. Se encontraba con un almacén polirrubro que verdaderamente era el desembarco de todos los trabajadores, ¿sí? Para poder adquirir sus necesidades. Verdaderamente un negocio que funcionó muy bien durante muchos años. Verdaderamente lo direccionó principalmente a ser uno de los actores importantes para la dirección política de la ciudad. Mauricio Filippini quedó como secretario. Ramón Barros quedó como tesorero y Enrique Lubati fue nombrado presidente de la Comisión de Fomento. Porque Enrique Lubati era de origen italiano y era muy íntimo amigo de Enrique Moscone. Él lo invitó, Enrique Lubati era de la ciudad de, había nacido en la ciudad de Turín y era de una familia noble de esa ciudad. El padre de él llegó a ser secretario del el rey Víctor Manuel de Saboya, que posteriormente fue rey de Italia. Era de un linaje noble y de una gran fortuna. Y Enrique Mosconi lo invitó a que se radique acá en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Y él compró una casa y compró lotes y empezó un comercio y una industria. Y era de tenía una gran educación, un don. Era una persona de grandes cualidades y notable. Y principalmente reorganizó todo lo que sea la administración de la comisión de la ciudad, de la municipalidad. Creó el registro civil, empezó a modernizar la ciudad, a abrir caminos, y a buscar que se radiquen nuevos inmigrantes a la ciudad. Todo eso fue obra del primer intendente, Enrique Lubati. Pero los principales presidentes de la Comisión de Fomento fueron otros, la verdad.
hicieron más obras, que hicieron más, que se destacaron por su labor administrativa, por su labor en obras públicas, por su labor política. Y podríamos nombrar, creo que uno de los principales fue José Costa, que también era de origen italiano, que había llegado a la ciudad de Rosario a la temprana edad de 13 años. También era comerciante, la mayoría que vinieron se dedicaban a la actividad comercial, porque esto fue Villa Rural del 1890 hasta el 1920 era el centro comercial de toda esta amplia zona, lo que era Monte Flores, Alvear, Pueblo Ester, Villa Constitución, todos venían a comprar y abastecerse acá a los centros, a las grandes casas comerciales, porque había grandes casas comerciales. José Costas es uno de los que mayor años estuvo. Él arranca en 1908 hasta 1911, después en 1917, en 1924, ¿sí? Siendo uno de los responsables también, porque bajo su jurisdicción estuvo la administración y el desembarco del Swift en las tierras de Villa Gobernador Gálvez, ¿sí? Que también verdaderamente era una comisión de fomento con muy pocos recursos, con muchos empleados ad honorem, incluso los miembros de la comisión de fomento eran los mismos personajes que hasta incluso utilizaban ciertas maquinarias o mecanismos de la apertura de calle, desde un zanjeo, etc. Incluso con una relación muy íntima, principalmente ante las herramientas que podía ofrecer Rosario también, pidiéndole en algunos casos parte de la herramienta de trabajo como para poder abrir una calle. Eso está íntimamente plasmado en las reuniones de la Comisión de Fomento, en las actas diarias que se dan en la Comisión de Fomento, donde verdaderamente se reflejan las problemáticas cotidianas que tenía la administración. José Costa principalmente se encontraba con el tema también de la recaudación en Villa Gobernador Gálvez. La principal característica de él, que era un dirigente político, él fue uno de los fundadores de la Liga del Sur, que fue el germen de lo que posteriormente fue el Partido Demócrata Progresista. La Liga del Sur era la unión de todos los pequeños chacareros y comerciantes que buscaban que buscaban una mejor vida, que hubiera elecciones libres. Y fue todo el inicio de todo lo que se llamó posteriormente el Partido Demócrata Progresista, que gobernó durante muchos años acá en la ciudad. Fue el partido principal, el Partido Demócrata Progresista. Nos dio muchos presidentes de fomento, comisionados, intendentes. Y muchos años tuvo el monopolio del poder político en la ciudad, junto con la UCR, por supuesto. Eran los dos partidos principales hasta que el advenimiento del peronismo en 1946. Y ahí cambió radicalmente. Para terminar con José Costa, lo más importante en su periodo de gobierno fueron las constantes epidemias. Una cosa rara, epidemias de fiebre tifoidea, porque no había cloacas, no había agua corriente, y era todos los años había un brote de fiebre tifoidea y se llevaba unos cuantos muertos. En el cementerio hay unos cuantos casos de sepultura de que han muerto por fiebre tifoidea. Y él se destacó para que nombren un médico, que creen un dispensario, que posteriormente fue el primer hospital regional. Y también en esa época se creó también estamos hablando de 1925, fue la erradicación del frigorífico Swift y la posterior creación de las primeras casas del barrio Pueblo Nuevo. Y también se destacó porque dio
las llamadas casas de tolerancia. ¿Qué es eso? Casa de tolerancia donde trabajaba ejercía la prostitución una pupila venida de Rosario cuando se suprimió la prostitución en Rosario en 1925. Se trasladaron 4 o 5 casas a lo que es ahora Pueblo Nuevo. O sea que él y él le dio la licencia para que ejerza la prostitución en esa casa de tolerancia. Que antes que estaba bien visto como era el tema. Era una cosa para nuestra mentalidad es algo aberrante, pero para esa época es una cosa normal. ¿Por qué el Pueblo Nuevo? ¿Por la cercanía del suite? Y por la cercanía del suite, por la llegada de hombres solos que venían a trabajar en el suite. Casi todos venían inmigrantes de Europa del Este que venían solos. Eran hombres solos y hacían uso y abuso de las casas de tolerancia. Y aparte venían con esas casas de tolerancia, se construyó el camino del Puente Negro, se trajo transporte, Arijón trajo transporte y para que se usara toda la... Se crearon peringundines, se llaman en esa época, que se bailaba hasta altas horas de la noche y se hacía uso de la prostitución. ¿Por qué cree que duró tantos años este costal? ¿10 años, creo? Y porque él fue el fundador, como te decía, de la Liga del Sur y del Partido Demócrata Progresista. Y tenía mucho poder, llegada. Llegada a la gente y llegada también al Poder Ejecutivo de la provincia. No te olvides que a él lo nombraba el Poder Ejecutivo de la provincia, también lo es así. Villa Gobernador Galve no se encuentra con una aristocracia como lo podemos encontrar en Rosario o en Buenos Aires también con los Anchorena, con los Larrea, con los Larreta, Bullrich también, que son apellidos muy fuertes en la historia a nivel nacional. Villa Gobernador Galve, en realidad el crecimiento de la ciudad lleva prácticamente al crecimiento de estos empresarios, de estas pequeñas pymes, emprendedores también, que verdaderamente comienzan a ser muy exitosos y que adquieren inmediatamente el poder político de la ciudad. Se nombraba dedo a ciertos ciudadanos y se elegía por el voto popular, pero era elegido a dedo prácticamente. El que tenía más contacto, el que tenía más, como se dice vulgarmente, el que tenía una rosca con el gobernador, el que tenía más intimidad con el poder político de turno, era elegido. Así que duró casi tuvo cuatro periodos de 3 años, casi 12 años en el poder. Mirá que recién en 1916 se sancionó la ley San Peña del voto obligatorio y secreto. Y también votaban exclusivamente los hombres hasta 1940, hasta 1950, así que era un voto muy restringido, era todo componendas políticas entre los hombres poderosos de turno. Y casi todos eran comerciantes, hacendados, y se elegían en un pequeño círculo apenas. O sea que eran más que nada las familias tradicionales. Las familias tradicionales de la ciudad, si uno los nombra, ahora te nombro, por lo menos en 1931 asume Juan Filippini. Juan Filippini era de la primera familia fundadora de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Y él también fue integrante de la Liga del Sur y integrante del Partido Demócrata Progresista. Fue también uno de los fundadores de la Liga del Sur, fue secretario de la Liga del Sur. Fue un hombre político durante toda su vida. Durante su corta vida, porque murió a los 49 años. Fue el más importante por todas las obras que hizo. Él fue el impulsor de la creación del Hospital Regional. Él fue el creador de la... ¿Hablamos del Hospital Regional? ¿Hacemos referencia al Hospital Gamen? Al Hospital Gamen, sí. Él fue el que abrió el camino, lo que antiguamente era la avenida Primero de Mayo, después avenida Juan Domingo Perón. Él fue el que abrió el camino, él fue el que gestionaba con la provincia y para la pavimentación, porque no estaba pavimentado. Era un camino de carretas y únicamente servía para tránsito
de carros y peatonal nada más. Él fue el impulsor también de la, cuando fue diputado provincial, de la pavimentación y abrir la, lo que es ahora. Antes se llamaba Avenida Centenario y ahora se llama, lleva su nombre, la Avenida Juan Filippini. Sí, fue bastante importante. Sí, él fue el impulsor para la pavimentación de la Avenida Juan Filippini desde el Molino Blanco hasta la, lo que ahora la municipalidad. La verdad que fue un... Una de las avenidas más importantes que tenemos, porque Juan Domingo Perón y Filippini son... También fue el que uno de los que impulsó y reformó y modernizó el cementerio. También fue uno de los que abrió lo que es ahora el camino a Monteflores. Creo que el más importante de los presidentes comunales, podemos decir que sí. Y también fue también uno de los más importantes dirigentes del Partido, por años fue el presidente del Partido Demócrata Progresista. Él era la palabra autorizada y él mandaba de todo. Después podemos nombrar también a José Piazza, que estuvo en el año 31, que una calle lleva su nombre. También podemos nombrar a José Arpini, podemos nombrar también a Ambrosio Mar, que era el doctor Ambrosio Mar, que fue el primer director, uno de los primeros directores del Hospital Regional. También fue uno, durante su periodo, fue el impulsor y el que construyó los tres relojes famosos de la ciudad, el reloj de Villa Rural, Villa Diego y Pueblo Nuevo. Y también fue uno de los que impulsó más la salud en la ciudad, creador de distintos dispensarios. ¿Él era el médico? Él era el médico. Fue durante muchos años uno de los grandes médicos de la ciudad, uno de los primeros y el más destacado. Tenía mucha influencia, lo querían mucho en la ciudad, lo quería mucho la población y fue elegido por el voto popular, sí. De la Comisión de Fomento podemos nombrarlo a Norberto Filippini. Sí, fue elegido en 1958 por el partido La Unión Cívica Radical Intransigente, que llevó al poder a Frondizi en 1958. Él pertenecía a ese partido. Norberto Filippini siempre se destacó por su honestidad política, intelectual y moral. Siempre fue reconocido por su valía de hombre, su grandeza como persona. Era muy querido en la ciudad. Creo que tenía 34 años cuando asumió. Siempre se destacó era abogado también, fue abogado también de la ciudad y se recibió de muy joven, tenía mucha capacidad también intelectual. Durante su mandato se hicieron bastantes obras, a pesar de los 3 años que duró. Él fue el creador del primer matadero municipal, que posteriormente pasó a manos privadas. Él fue el creador de la... ¿Cómo se llamaba el matadero? El matadero municipal se decía nada más. Sí, únicamente así. Y él fue también uno de los... Fue el primer caso único. Y fue... Le inició un litigio al frigorífico Sweet por el pago del impuesto, porque se pagaba creo que pasó de 50 pesos de moneda nacional a pagar 5.000 pesos de moneda nacional. Le inició un litigio al frigorífico Sweet. Había que tener un verdadero coraje para hacerlo. Una cosa, y fue un... Estamos hablando de 5.000 pesos de moneda nacional, que en esa época era una fortuna. Con eso hizo... Pavimentó calles, abrió nuevos caminos. Porque siempre estaba prácticamente exento de impuestos, pagaba un impuesto ficticio, porque se pagaba 50 pesos de moneda nacional, pasó a pagar 5.000 pesos, y con eso él pudo hacer unas cuantas obras.
Como por ejemplo, algunas. Y pavimentos, estamos hablando de pavimentos, dispensarios, remodelar de vuelta el cementerio, pudo. También donó el terreno a. Fue el creador de la plaza que está enfrente al Colegio Teodomir Fernández de Alvear, se llama Diego de Alvear. Él fue el que creó, remodeló e impulsó esa plaza. Fue también el que remodeló la Plaza San Martín, que está enfrente a la municipalidad. Sí, y fue también uno de los que creó también la Plaza Lisandro de la Torre. Fue uno de los grandes presidentes comunales junto con Juan Filippini. Y el último presidente comunal de, que llamaríamos de la Comisión de Fomento, fue Sebastián Andreu. En el año 1963, estuvo del año 1961 hasta 1963 como presidente comunal. Y en 1962, con el nombramiento y la creación de la. ¿También elegido a dedo por el gobernador? Andreu, sí, también pertenecía al Partido Demócrata Progresista. Y fue también, fue el último presidente de la Comisión de Fomento hasta 1962, fue la creación, nombramiento de la ciudad de Villa Dolores Galvez como ciudad. Cuando llegó a los 18.000 habitantes, se creó el cargo del Ejecutivo Municipal con el cargo de Intendente y la creación del Consejo Municipal. Fueron, creo que, tres concejales en esa época. No me acuerdo los nombres, me acuerdo de uno solo, que era Roberto Agueropoulos, nada más. No me acuerdo el nombre de los otros. Bien, en ese sentido, bueno, se declaró a la ciudad como, a Villa Dolores Galvez como ciudad. Y ahí se creó el cargo de intendente municipal. Pero él asume, o sea, él sigue al mando de la ciudad, sigue como intendente al otro año, hasta el año 1969. Uh-huh. Y también fue muy reconocido su trabajo, tuvo sus obras importantes. Sí, fue uno de los, también el impulsor de bastantes obras en la ciudad. Y fue reconocido y fue en 1966, fue elegido por el voto popular del pueblo de Villa Dolores Galvez. Yo creo que lo principal que tenían era que era un trabajo ad honorem, no cobraban por el cargo que ejercían. Lo hacían en su tiempo libre, cuando lo dejaban sus actividades comerciales o familiares, y lo hacían todo por el amor a su ciudad, a pesar de todos los conflictos que había, políticos, económicos, y la escasez de entradas, porque no había entradas en la ciudad. Yo estaba leyendo hace un par de horas, estaba leyendo un informe de un periodista que llegó en 1910 y comentaba que la Comisión de Fomento no tenía ningún ingreso, no cobraba impuestos, no se cobraba impuestos. Era todo lo que le mandaba el Poder Ejecutivo de la provincia. Con eso tenía que mantener la comisaría, mantener la escuela, pagarlo, el alquiler de la escuela, pagarle el alquiler de la comisaría, pagarle al comisario, pagarle al sepulturero del cementerio de la ciudad, sin casi recurso. Y él, el reportero del diario La Capital, decía que debían deuda la Comisión de Fomento, debía deudas de hace 10, 15 años que no podía pagar porque no tenía entrada y no tenía ingreso. Y vemos entonces el sacrificio que tenían que hacer y haciéndolo sin cobrar nada, sin cobrar absolutamente nada.
En Santa Fe, todos los días trabajamos para tener una policía más moderna y mejor preparada para actuar. Ya sumamos los nuevos patrulleros inteligentes, más motos, mejor equipamiento y pusimos en funcionamiento El Ojo, nuestra central de análisis criminal. ¿Cuál es su emergencia? Ahora queremos sumar mujeres y hombres de entre 18 y 28 años con ganas de formarse para seguir transformando nuestra policía. Para inscribirte, ingresa en santafe.gob.ar/seguridad. La seguridad de todos, la hacemos entre todos. Gobierno de la provincia de Santa Fe.